Hi, good evening. Good evening, teacher. How are you? Good, and you? How was your weekend? Yeah, nice. At home. At home, relax. Excellent. So you had some time to relax. That's perfect. Yes, teacher. And you? How are you? It was pretty busy, honestly. So I had a lot of things to do, but it's really nice. It was really nice. Okay. Okay, okay. Okay, good. So we are going to begin right now with our class. Let me see. Okay, perfect. Well, first of all, I want to congratulate you because most of you finished and completed the platform before the deadline. And that's really interesting and at the same time amazing because it shows how compromised you are with your learning, and that is something that I really like. Okay, and I really like a lot because I don't have to be like they're pushing you that you have to do this, why don't you do this, or why you haven't finished and all that. No, you know that you know what your responsibilities are and you are doing an excellent job, and I really like it. Okay. And as I wrote to you a few minutes ago, remember that it is really important for you to have 100% attendance. Why? Because that will give you the opportunity to be registered for the next module. Okay? Recuerden que la asistencia es muy importante. Ahorita no están todos. Pero recuerden que ustedes necesitan tener, bueno, se les mencionó al inicio, lo que es un 100% de asistencia. O sea, comprendo que no va a ser todo perfecto porque a veces vamos a tener problemas, ya sea de internet o va a haber cierta situación que se puede salir de las manos, pero se recomienda, ¿verdad? Lo que es un 100% de asistencia. Ya estamos a mitad de módulo, ya casi casi vamos terminando, ¿verdad? Y eso, quieras o no, para ustedes también es así como un logro, un paso más. Ya van subiendo un peldaño más. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que vayan subiendo, vayan escalando, pero que a la misma vez vayan aprendiendo. ¿Ok? Y sí, felicitarles porque sí, la mayoría de ustedes está 100% comprometida, como les decía al inicio, ¿verdad? Yo no tengo que estarles ahí, ¿qué? Presionando, diciendo, vean que hay que hacer esto y que no han terminado, que ya es hora. No, ustedes mismos van trabajando, ¿verdad? Y eso es algo que a mí en lo personal sí me ha gustado bastante. Antes de la hora que se les ha dicho, ya la mayoría ya tiene completados todos los ejercicios. So that's something really good. And that is something that I really like. Okay. No sé si alguno de ustedes tendrá alguna pregunta o duda con lo que son ejercicios de la plataforma o correos que les hayan llegado en estos días. Solo me llegó el correo del, ¿cómo se llama? En en la inscripción para el módulo 3, pero igual ya iba directo, el correo era para la encargada de mi empresa y con copia a mí, entonces ya ella ya respondió. Ah, eso okay. Ya es cuestión de ella. Ajá. Y ahí por lo demás, todo bien, teacher. Ok, excelente. Sí, eso es algo que ya se les comenzó a enviar a las empresas y como mencionaba Daniel, ¿verdad? Se les adjunta una copia a ustedes, ¿verdad? Para que estén sabedores que ya los documentos se les están solicitando y cuándo es la fecha límite que tenemos para recibirlos y todo eso, ¿verdad? ¿Ok? Y como decía ahí el mensaje, ¿verdad? ¿Cuándo es la fecha tentativa de inicio? Creo que decía 28 de junio. Correcto. Tenemos para el 28 de junio, esperando recibir todo lo que son los documentos, ¿verdad? Otra cosa, recuerdo que también se les ha enviado un enlace para una encuesta de satisfacción, si no me equivoco, con lo que es mi persona. Pregunta de examen, si estuviésemos face to face, si estuviéramos en el salón de clases, ¿cuál es mi nombre? El que me diga mi nombre tiene 10. Araceli. Araceli Rosales.
Excelente. Ok. Ya tengo varios. Sí, solo por si acaso, por si se les había olvidado, ¿verdad? Ok. Perfecto. Aunque yo no sé si lo tienen que escribir completo, honestamente. Pero por si acaso, ahí al chat se lo voy a mandar. Ok, that's my full name. Ese es mi nombre completo, solo por si acaso. Ok. Ok, perfect. So, I'm going to begin right now. Voy a iniciar entonces. Déjenme unos segundos. Vamos con lo que es asistencia. You need to check attendance. Ok. So, let's begin. Do I have Albanelli Reyes? Ana Delmi Herrera. Carlos Alberto Meléndez. Claudia Guadalupe Arias. Presente. Thank you. Consuelo del Carmen Molina. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Thank you. Daniel Enrique Orellana. Present teacher. Giovanni Alexander Pineda. Present. Thank you. Isabel Beatriz Joya. Juan Carlos Peña. I'm here, teacher. Thank you. Juan Osmel Vizcarra. Present teacher. Thank you. Linda Yvette Márquez. Miguel Ángel Domínguez. Present. Thank you. Norma Carolina Villeda. Present teacher. Thank you. Renata Romero. Renata. Reinaldo Castro. Present teacher. Thank you. Zenaida América. Silvia Zuleima. Present teacher. Thank you. Zuleima Verónica. Xiomara del Carmen. Daniela Alexandra. Y Jenny Carolina. Okay, thank you. So, let's begin. We are going to begin with our class. If you remember, what were the topics we studied last week? ¿Cuáles fueron los temas que estudiamos la semana pasada? Ordinal numbers. Ah, okay, yeah, we studied ordinal numbers. What else? The months of the year. Okay, yeah, we made a review about the month of the year. What else? Perfect. Uh-huh. What else do you remember? Only that? Have to and need to. Excellent. We studied have to and need to. Perfect. Okay, so those were some of the topics that we were talking about last week in our class. Let's see. What else? ¿Solamente eso? Ordinal numbers. Ajá, okay. Action verbs. Action verbs, perfect. Good, excellent. So we are going to continue, vamos a continuar. However, this time we are going to begin with unit 3. Vamos a iniciar con lo que es la unidad 3. And we are going to be studying a grammar topic that sometimes might be a little bit confusing. A veces puede ser un poco, se puede confundir un poquito. Puede ser un poquito complicado. But
you're going to see that once you manage everything that we are going to be talking today, it would be a piece of cake. Media vez les explique cómo lo vamos a utilizar y la forma, van a ver que eso se les va a hacer súper, súper, pero súper fácil. Okay? So what are we going to be talking about? What we are going to do, or what we are going to be studying, is about the present continuous tense. Vamos a estudiar lo que es el presente continuo. However, what we are going to do is to study the present continuous for future events. Okay? Vamos a estudiar lo que es el presente continuo para eventos en futuro. So if I start talking to you, or if I start asking you, what are the things that you want to do, or that you plan to do for Father's Day, ¿cuáles son las actividades que ustedes piensan hacer o van a hacer para el Día del Padre? ¿Cuáles serían? Let's see. What are you going to do on Father's Day? That is my question. What are you going to do, or what are you doing on Father's Day? Oops, sorry. What are you doing on Father's Day? ¿Qué van a hacer? I'll eat with my father. Sorry, Juan, what are you gonna do? I'll eat with my father. No, ahí sería en futuro. Solo sería como I will. Ajá. I will eat with my father. Visit. Like this? Eat, comer. Ah. Voy a comer con mi papá. I will eat. Ajá. Eating. With my father. Okay, so will you go eating? Excellent. What else? ¿Qué otras cosas hacemos nosotros para ese día? Only eat. Okay. I will buy a cake. Ah, okay. So we have buy a cake. What else? I visit my father. Okay, visit your father. What else? Give a gift. Ah, okay. Give a gift or present. Aha, uh-huh, excellent. What else? Call congratulations. Ah, okay. So you're going to call him to say congratulations. Okay, what else? Only? Take the beer. Ah, okay. Take some beers. Take some beers together. Yeah, that's okay. What else? Family meeting. Ah, have a family meeting, okay. Meeting. Only? In my case, I'm gonna work that night. It's at night. Okay, so you're going to work at night. Okay. But all the day I'm gonna stay in my home. Okay, stay at home. Family. Perfect. Will any one of you go to the beach? No. Yeah, so probably we can say go to the beach. Probably, if you like or if you want.
Okay, so thank you. So you can see that here we have like a list of activities that you're going to do on Father's Day. But if I start talking about your weekend, I mean Saturday and Sunday, what are you doing those days? El fin de semana, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Tell me. Or what are your plans for the weekends? ¿Cuáles son sus planes para el fin de semana? Is it my grandmother? Okay, your grandmother, excellent. What else? See movies. Ah, okay. See a movie. Perfect. I'm going to play soccer. Play soccer, excellent. What else do we have, or what else are you going to do? Only? Okay, so in my case, if I can, I would like to do sleep. Okay. At least 10 hours, at least. Okay. What else? Only? Go to the park with the kids. Okay, so we have go to the park. With your kids, okay, excellent. So I'm going to stop there. You can see that here we have a list of the activities that you're planning to do on Father's Day and also on your weekend. So why I was making this question, because as I mentioned before, we are going to be studying the present continuous, but for future events. So I'll start sharing screen and you're going to see that I have my presentation about, let me see, where is it? Here it is. Okay, about the present continuous. As it says there, we have a short definition and it says that we use the present continuous to talk about things that are happening now. But as I mentioned, we're going to be focusing on the future. So what is the structure when we talked about the present continuous? Basically, the structure that we are going to be using is the following. We are going to use a subject, then we're going to use the verb be plus a verb in ing, okay? That's the formula that we are going to be using, or that's the way how we are going to be talking about present continuous. So again, we have it here. We have, first of all, subject, okay? We have the subject. Then we have the verb be. And the last part that we have is a verb in ing, okay? And we may also have a complement. So that's the way how we are going to structure affirmative sentences. So you can see that I have, I am dancing. He, she, or it is dancing. You, we, and they are dancing, okay? So let's try to remember the uses of the verb be. Tratemos de recordar los usos del verbo to be o cómo se utilizan, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, la primera persona siempre va a ir con... ¿Con quién? Cuando hablamos del verbo to be. Am. Okay, with am. Perfect. How about he, she, and it? Cuando hablamos en tercera persona. Is. Is, okay. And the last one, when we are talking about we, you, and they, I use? Am.
are. Are, okay, perfect. So now, by any chance, do you know or do you have an idea how we are going to form the verbs in their ing form? ¿Alguna idea de cómo vamos a ir formando o formulando los verbos en ing? No. Al verbo base se le agrega ing. Ah, ok. Al verbo o a la forma base le agregamos ing, pero aplica para todo. No. No hay reglas especiales. Por ejemplo, room se agrega una N adicional y luego ING. ¿Por qué le agrego una N adicional? Eso sí, no lo sé. Ah, ok. So don't worry about it. We are going to find it out. Ya lo vamos a descubrir por qué. Ok. Ups, sorry. Para los que les gusta el fútbol, ya vieron ahí la presentación que viene siendo. Ok. So I'll continue with negative sentences. Voy a continuar con lo que son las oraciones negativas también. So basically, you can see that it's the same. Es la misma fórmula, ¿verdad? Con la única diferencia que ahora usamos el verbo to be y aparte de ello, estamos usando lo que es la forma negativa. Es decir, le vamos a agregar lo que es el not. So we have subject, verb be, plus not, plus a verb in ing. So you can see the example, I am not dancing, he, she, or it is not dancing, you, we, and they are not dancing. Ahí estamos viendo, ¿verdad?, cómo vamos a ir formulando las oraciones. So, for example, if I continue talking about the present continuous, si yo sigo hablando de lo que es presente continuo, yo puedo ver lo que ustedes están realizando en este momento. So, for example, I can say that Norma is writing, okay? So, I'll write my example. Norma is writing in her notebook, okay? Tengo el ejemplo que Norma está escribiendo en su cuaderno, okay? I can also see that Daniel and Juan. I'll write another example. Daniel and Juan are paying attention. Okay. Daniel y Juan están poniendo atención. Okay. Es lo que yo estoy viendo en este momento. I can also see example. Un ejemplo. No es que esté pasando, ¿verdad? I can say that Juan Carlos is drinking coffee, for example. Juan Carlos is drinking coffee, okay? Vaya, tengo el ejemplo, no sé si lo logran ver bien. No? Yes. Okay. Yes. Good. Let's see, another example. Ejemplo, ¿verdad? Ejemplo. The teacher is sleeping. La teacher está durmiendo. Okay. So you can see that here we are making examples of the present continuous tense. Okay. Nos estamos enfocando en lo que es el presente continuo, con lo que son oraciones afirmativas y negativas. Ahora bien, con las mismas oraciones que yo tengo, si yo las quiero escribir de manera negativa, tengo la primera que dice Norma is writing in her notebook. De manera negativa me quedaría ajá. Norma is writing in her notebook. Okay, excellent. Norma isn't writing in her notebook. How about the second one? Daniel and Juan aren't paying attention. Okay, Daniel and Juan aren't paying attention. How about the next one?
Juan Carlos isn't drinking coffee. Okay, perfect. Juan Carlos isn't drinking coffee. And the last one? Carlos isn't drinking coffee. Okay, thank you. And the last one would be? The teacher isn't sleeping. Okay, excellent. So you can see that there we have some examples about affirmative and negative sentences in the present continuous. So we will move to the next part. Vamos a la siguiente parte, where we have questions, but I will omit that part. Voy a saltar esa parte. Ahorita nos vamos a enfocar más que todo con lo que son las oraciones tanto afirmativas como negativas. Ahora bien, vamos a comenzar a estudiar lo que son las reglas, ¿verdad? About the ing. So let me just make it a little bit bigger. So something that we were talking at the beginning, algo que estuvimos hablando desde el inicio, ¿verdad? Son las reglas que nosotros vamos a utilizar. Decía uno de sus compañeros, ah, solamente le agregamos ing. Ok, yes, you're right. Estamos en lo cierto. Y esa es la primera regla que tenemos. So, let me see. I'm going to have Juan Carlos. You are the first one that shows on my screen. Es el primero que me sale en la pantalla. Can you read the first rule, please? Okay, teacher. Spelling rules. 2-4, the present continuous tense. IAG. To most main verbs, read, ing, reading, talk, more ing, talking. Okay, thank you. So give me a few seconds. We have this symbol that is plus, and then we have this other one that is equals or is. Ok, vaya, tenemos el plus, que es el más, y el igual, equals or is. Ok, thank you. So, the first rule says, la primera regla, para formar el presente continuo, lo que nosotros vamos a hacer es agregarle ing a la mayoría de verbos. Algo que dijimos anteriormente, ¿verdad? Tengo los ejemplos. Read plus ing, reading. Talk plus ing, talking, okay? But also I can have the following verbs. So let's suppose that I have eat. Let me see another one. Play. Listen, and so on, okay? Tengo estos verbos, eat, play, and listen. Vaya, según la primera regla, ¿qué es lo que vamos a hacer? Adicionar ing al final. Ok, solamente le agregamos ing. So, eat, eating, play, playing, and listen. Listening. Ok, perfect. So let's continue with the next rule. The next person that I'm showing on my screen is Claudia. La siguiente persona que me sale en la pantalla es Claudia. So Claudia, let's continue with you. Okay. To form the present continuous tense of some may bear that in a consonant e. Drop the E and A, D, D, A, N, G. I, N, G. Write, I, N, G. Write, I, N, G, writing. Use, I, N, G, using. May, I, N, G, making. Okay, thank you, Claudia. So you can see here the next rule. Tenemos la siguiente regla, ¿verdad? Que como dice ahí, para el presente continuo de los verbos o de algunos verbos que terminan en una consonante más E.
Okay, so we have to pay attention to this. We have a consonant plus E. Consonante más E. So ustedes pueden ver acá, tengo consonante, and then I have E. Hold on. Consonant E. Acá vemos la E. Consonant E. And consonant E. Okay? According to this rule, según esta regla, lo que yo voy a hacer es omitir o eliminar lo que es la E, ok, elimino lo que es la E y agrego ING. So write becomes writing, use, using, make, making, ok. ¿Están claras las primeras dos reglas? Teacher, una consulta en la primera regla donde dice play, solo se le aumenta IN en play. No, sorry, ahí faltó la G. Todo es con okay. ING. Yeah, we're missing the G. Thanks for letting me know. Sí, ahí falta la G. Ya se la ponemos ahí. Play. We're missing the G. Thank you. Oops, quedó lejos, pero ahí está. Ok. Another question. Después vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? No. It's clear. Okay, thank you. So the next person that I have on my screen is Daniel Antonio. La siguiente persona que tengo en la lista, ¿verdad? Permítanme. Es Daniel Luna. Entonces usted me va a ayudar con la siguiente regla. Okay. To form the present continuous tense of some main verbs that end in a vowel plus consonant. Double the consonant and then add ing. Example six plus C plus E-I-N-G, sitting. Okay, thank you, Daniel. So this is the rule that Carlos was telling us about. Esta es la regla que nos dijo Carlos. So we have to form the present continuous, para formar el presente continuo de los verbos o de verbos que terminan en una vocal más una consonante. Esto es muy importante. Una vocal, una consonante, okay? Duplico la última consonante y luego agrego ing, okay? Another thing that I have to mention here is that we're talking about one syllable verbs, okay? Estamos hablando de los verbos de una sílaba, okay? So we have there sit, sit, solamente tiene una sílaba, okay? El ejemplo que nos dio ahí el compañero fue run. I can tell you another one that is jog. Another example is hop. Another one, for example, chat. And let me think in one more. Okay, stop. So, can you see my verbs? ¿Logran ver los verbos? Yes. Yes? Okay, so let's pay attention to this. I have run, run. ¿Cuántas sílabas tiene? How many syllables? One. One. Jaw. One. One. Okay, hop. One. One. Cat. One. One. Stop. One. 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 Okay, excellent. Vaya, tenemos verbos que son de una sílaba. Ahora bien, lo que dice la regla es que terminan en una vocal más una consonante. Si ustedes pueden ver acá, tengo una vocal, una consonante. Una vocal, una consonante. Una vocal, una consonante.
una vocal, una consonante, una vocal y una consonante. ¿Ok? Entonces, según la regla, ¿qué es lo que voy a hacer? Agregar una, duplicar la consonante y agregar ING. Ok, en este caso, ¿verdad? Vengo y voy a duplicar lo que es la última consonante. En el caso de run, ¿cuál es? Running. 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 En el de job. Jogging. Ok, the next one. Hopping. Ok, then we have. Checking. And the last Hopping. One. Stopping. Ok, thank you. Bueno, prácticamente nos quedaría de esa forma, ¿verdad? Hemos duplicado la N en el caso de run, en el caso de jog duplicamos la G, en el caso de hop y stop hemos duplicado la P, y en el caso de chat hemos duplicado lo que es la T, y al final de todos ellos hemos agregado lo que es ING. Is that clear? ¿Está claro eso? Yes, teacher. Yes. Yes. Can I continue? Yes. Yes. Okay. So the next person that I have is Norma Carolina. La siguiente persona que yo tengo es Norma Carolina. So we're going to continue with the presentation. Hold on. Okay. Oops. Sorry. Vaya, ya vimos lo que son estas reglas. So we're going to go to the next one, but let's see. Okay, Norma. If, okay. If a two syllable verb end in A, C plus B plus C, we do not double the final consonant when the stress is on the first syllable. Okay, thank you. Let's see, Carlos, can you read the examples, please? Happen. Happen. Enter. Entering. Offer. Offering. Suffer. Suffering. Okay, thank you. So here we have the next rule that says that if a two-syllable verb, si un verbo de dos sílabas termina en una consonante más vocal más consonante, no duplicamos la última consonante cuando el stress está en la primera sílaba. El stress en este caso es la mayor fuerza de voz. Okay? So you can see, lo primero, son verbos de dos sílabas. If you listen, happen, enter, offer, suffer, todos estos verbos son de dos sílabas. ¿Ok? Ahora bien, si ustedes se fijan, tengo consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante. Sin embargo, la mayor fuerza de voz en estos verbos la lleva la primera sílaba. If you listen carefully, happen, enter, offer, suffer, ¿ok? Ahí va la mayor fuerza de voz. Por ende, lo único que yo voy a hacer es agregarle ing. So, happen becomes happy. Enter, entering. Offer, offering. Suffer, suffering, ¿ok? Is that clear? ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda? No. So I'm going to continue. And the next person, Silvia, sorry, no me acuerdo si usted ya leyó, ¿no? No, teacher. No. Okay. So let's continue. Silvia, please. But we do not doubly
the final consonant when the verb ends in X or H. Why? Or when the final syllable is not, ¿cómo se pronuncia? Emphasize. Fix more ing. Plus ing. Fix and ing is fixing. Enjoy more. Oh, enjoy and ing is enjoying. Snow and ing is snowing. Okay, thank you. So basically we can say that this is the exception, or these are the exceptions. Estas serían las excepciones a las reglas que vimos anteriormente. Dice que no vamos a duplicar la última consonante cuando el verbo termina en W, X o Y. ¿Ok? Si los verbos terminan en W, X o Y, nosotros no vamos a duplicar la última sílaba, ¿verdad? O la última consonante, perdón. Y como lo dice también, si la última sílaba no tiene la mayor fuerza de voz, lo que vimos anteriormente. So you can see here the examples. We have fix, enjoy, and snow. Tenemos esos ejemplos. Fix, enjoy, snow. Si ustedes se dan cuenta, tengo lo que es vocal consonante y vocal consonante. Sin embargo, por estar estas entre las excepciones, lo único que yo voy a hacer es agregar ing. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que es la Y y la W no tienen el sonido de una consonante, sino que lo que es de una vocal. ¿Ok? Por eso se consideran lo que son excepciones. Let's see. There is one more, if I'm not mistaken. Hay una más, si no me equivoco. Vamos a ver. ¿Preguntas? No. So the next person that I have, sorry, is Daniel Enrique. So, Daniel. Yes, teacher. Okay. Hello? Yes, can you continue reading, please? Okay. If the verb ends in I, A-E-I, we change it to J-E-J. To Y. I-A-G. Okay, and the examples? Y-N-G. Like, or G. Well, line. Line. Well, leading. Line. Die, Martin, while trying. Okay, thank you, Daniel. So we have the last rule that says that if the verb ends in IE, si el verbo termina en IE, lo que nosotros vamos a hacer es cambiar o sustituir lo que es IE por la Y y luego ING. So you can see the examples. We have lie and die. Acá tengo lo que es la I y la E, IE. Entonces, según regla, lo que hago, ¿verdad? Es eliminar la IE y agregar lo que es la Y más ING. ¿Ok? So, lie becomes lying and die becomes dying. No sé si habrá alguna pregunta acerca de estas reglas que acabamos de ver. No, no. So everything is clear? Teacher, ¿podría mostrarme dos hojas anteriores? El de
happen. Permítame. Quiero ver algo. Vaya, antes de regresar ahí, va ahorita. Vaya, acá estamos. Él dijo en el de happen. Vaya, acá estamos. Esa, ok. Otros ejemplos para esas palabras que quizás que me costaría identificar más. Por el sonido, ¿dónde va la mayor oferta de voz? Ajá. Ok, sí, vaya. En este caso, fíjese que la única manera, aparte de la práctica, es cuando nosotros buscamos en el diccionario. A veces en el diccionario, ¿verdad?, nos sale dónde va la mayor fuerza de voz. Pero ya después de cierto tiempo uno lo hace así como de forma automática. Ah, ok, so we have happen. Enter, entry. Offer, offering. O sea, ya uno de manera automática le va poniendo ING o va duplicando. ¿Por qué le digo esto? Porque también puedo darles el ejemplo de este verbo. Quiero ver acá. That is forget. Forget. Para ustedes, ¿qué haría en este caso? ¿Duplico o no duplico? Get es la mayor fuerza para mí. Forget. ¿Le duplico o no le duplico la T? Duplica la T. ¿Por qué? Forgetting. ¿Pero por qué? Ah, porque la regla dice que tiene que ser la mayor fuerza de voz al principio. Uh-huh. Ok. Como eso es en el final. Les voy a compartir otro documento. Ahorita, déjenme recordar dónde es. Creo que es un intermedio. I think this is the one. Sí, o sea, en la mayoría de ocasiones, ¿verdad? Ustedes van a ver en lo que son los diccionarios algunos ejemplos de ellos. O sea, se los van a subrayar o les van a decir cómo es o cómo lo van a ir interactuando. Quiero ver. No lo sé. Let me just double check. No. Okay, give me a few seconds. Okay, so I found it. Vaya, ahorita se los comparto pantalla. Permiso. Okay. So I have here this information. Este es material que yo he preparado para otras clases que imparto, ¿verdad? Y lo que hago es que se lo simplifico un poquito, ¿verdad? For example, how to make ING forms. ¿Cómo hago lo que son las formas de ING entonces? Sorry. Vale, entonces tengo que para la mayoría de verbos, lo único que hago, ¿verdad? Es agregarles ING. So we have work, working. Sleep, sleeping. Luego, tengo los verbos que terminan en E. Lo que hago es eliminar la E y agregar ING. Tenemos make, making. Hope, hoping. Y la última que vimos en la presentación de Prezi, ¿verdad? We have IE changes to Y plus ING. Lie, lie. Y ahí hay algunos ejercicios, ¿verdad? Ahora bien,
con el que estábamos, o la pregunta que tenía, ¿cómo sé yo entonces si se la duplico o no le duplico la última consonante, si son de dos sílabas o no? Okay, so here we have the information, and it says, one vowel plus one consonant, double consonant plus ing. Una vocal más una consonante, duplico la consonante y agrego ing. Stop, stopping. Run, run. Luego tengo dos vocales. Si en el verbo hay dos vocales, no duplico, ¿verdad? Tengo el caso de sleep. If you notice, I have two vowels. Si se dan cuenta, tengo dos vocales. Por lo cual, lo único que voy a hacer es agregar ing. Si tengo dos consonantes, de igual manera, no duplico. Ustedes pueden ver el verbo que es want. Hay una vocal y luego van dos consonantes, lo cual quiere decir que tampoco duplico y que solamente agrego ing. Only double, aquí dice, only double in stressed syllables. ¿Okay? Solo voy a duplicar cuando la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. You can see, begin, begin, la mayor fuerza de voz está, en este caso, en la última sílaba. Aquí, sí duplico y agrego ing, but, aquí está la excepción, happen, que me quedaría happen, lo que vimos también anteriormente, ¿ok? Y quiero ver en este ejercicio, si ustedes se dan cuenta, lo que yo hice para el grupo de estudiantes, ¿verdad? Fue lo siguiente. Answer, open, or get. En este caso, ¿verdad? Ya se les está dando o se les está diciendo dónde va la mayor fuerza de voz. En el caso de answer, ¿duplico o no duplico? No, no se duplica. Porque no se termina duplica, en vocal, solamente vocal y consonante. Solamente agrego ing. Y en el caso de open. Tampoco. No. Okay, solamente le agrego ing. And how about forget? Ahí sí. Yes. Okay, si ustedes porque pueden termina... ver. La fuerza de voz está en la última. Ok, la mayor fuerza de voz está en la última y cumple el requisito anterior, ¿verdad? Que si ustedes pueden ver, hay una vocal y una consonante, entonces en este caso sí, voy a duplicar y voy a agregar lo que es ing, ¿ok? Sí, la mayoría de reglas o de estos verbos ustedes los van a ir aprendiendo en el camino. O como les decía, en algunos libros se les va a decir, ¿verdad? ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? O en los diccionarios ustedes van a ver eso también. No sé si me he dado a entender o si hay alguna pregunta. Teacher, con ese último ejemplo de forget, yo le entendí que la mayor fuerza de voz está en la segunda sílaba. Correcto. Pero usted dijo de que ahí hay que duplicarle la T. Así es el ejemplo. Sí. En ese caso, sí. Vale, les comparto otra vez pantalla. Vale, eso es lo que estuvimos haciendo. Vaya, vale, en el caso de esos dos verbos que tenemos, ¿verdad? Tengo forget, and I remember I have begin, we have happen, and I'll write this one, open, okay? Vaya, en estos casos, forget, la mayor fuerza de voz va en la última sílaba. Begin, de igual manera, la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Then I have happen, la mayor fuerza de voz está en la primera sílaba. And I have open, de igual manera, la mayor fuerza de voz está en la primera sílaba. ¿Ok? La regla que vimos anteriormente decía, si tengo verbos de dos sílabas, pero la mayor fuerza de voz está en la primera sílaba, no duplico, solamente agrego ing. ¿Ok? Ok, permítanme
Este. Okay. Hold on, permítanme. Okay, sorry. Vaya, estábamos entonces. La otra cosa que ustedes tienen que poner o tienen que fijarse es en lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, la última sílaba, tengo lo que es consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. ¿Ok? Ese es uno de los requisitos que tengo. Ahora bien, en forget, la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. En este caso, yo sí duplico lo que es la T y agrego ING. Begin, de igual manera, la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Entonces, duplico la N y agrego ING. En el caso de happen, la mayor fuerza de voz está en la primera sílaba. Aquí sí ya no aplica. Lo único que voy a hacer es agregar ING. Open, sucede lo mismo. La mayor fuerza de voz está en la primera sílaba. Por lo cual, lo único que hago es agregar ING. No sé si me he dado a entender. Sí, teacher. Yes, teacher. Yes. Sí, teacher. Yo creo que con el tiempo y repasando nos vamos a ir familiarizando la pronunciación de la fuerza de voz. Ok. Thank you. Sí, o sea, como les digo, esto más que todo va a ser de práctica. Pero aquí lo importante está en esto, ¿verdad? Saber si lleva lo que son lo que se les mencionaba anteriormente, es ahí, consonante, vocal, consonante. Y si la mayor fuerza de voz está en la última, aplico lo que mencionamos anteriormente, de duplicar la última consonante y agregar ING. Pero si es la primera sílaba la que lleva la mayor fuerza de voz, solamente agrego el ING, ¿ok? Ok, so, questions. No. No. Okay, so now that we have studied the structures, ahora que ya estudiamos lo que es la estructura y las reglas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerden que estamos viendo lo que es el presente continuo para acciones a futuro. So, how are we going to make sentences? First of all, we're going to have the subject. Vamos a tener entonces lo que es el sujeto. Después del sujeto, ¿qué sigue? Veamos. ¿El qué? Verbo. ¿Cuál verbo? Be. Ok, tengo el verbo to be. Luego. Luego tengo lo que es el verbo en ing. Y por último, voy a tener lo que es el complemento. ¿Ok? So, how am I going to make sentences? ¿Cómo vamos a hacer las oraciones si vamos a hablar a futuro? Ok, the way that we are going to do it is the following. Do you remember the list? ¿Se acuerdan de la lista que habíamos hecho? ¿Qué es lo que van a hacer para el 17 de junio? ¿Lo que van a hacer el fin de semana? Yes. So I remember that Juan Osmel said Juan is eating with his father on Thursday, if I'm not mistaken. Ok, bueno, si ustedes se dan cuenta, tengo ahí lo que es el primer ejemplo. Juan is eating with his father on Thursday. I can also say that Claudia is buying a present for
her father. Next week, okay? We are going on Sunday. I can say that Daniel is staying at home tomorrow. Oops, sorry. Okay, so you can see that here I have some examples. Tengo acá lo que son algunos. Continue, teacher. ¿Cómo están? Su micro. Hi, sorry. Welcome again, teacher. El otro me gusta. Hello. 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 Una pregunta, ¿dónde más se ha ido la luz eléctrica? Aquí por el estadio de Tuzoclán se fue. Estoy con pura lamparita. Ay. Menos mal que tengo el paquete de datos, a ver si no me acaban ahora. ¿Qué más tiene problemas de energía? No, más o menos acá en el orden, no. La teacher quizás. No. Quizá la teacher, eso soy apango. ¿Qué, cómo fue? ¿Yo qué? No. Es que desaparece, teacher. No sabemos si se le va el inter, la luz. No, lo siento. Es que como está lloviendo bien fuerte acá también. A mí se me ha ido la luz. Ya sí veo que está como una lamparita. Son las prenditas, caen. Así ya comenzó a llover fuerte. Pero bueno. Sí, solamente que permítanme, que casi no les logro escuchar. No sé si ustedes me escuchan a mí. Sí. Muy bien, teacher, muy bien. Ay, no, pues ya me afligí, yo soy la sorda, no les escucho mucho. No, en serio. Tranquila, la lluvia tranquila. Es la lluvia de este. La lluvia debe ser. Hombre, teacher, sí, ya vi todo, hasta los truenos que están cayendo ahí. Permítanme, voy a ver si cambiando de audífono les escucho mejor. Hi. Hi. No. Hi. Igual, les escucho así bien, bien suave. Bueno, cualquier cosa, ni modo, me escriben en el chat, ¿verdad? En el chat de Zoom. Ah, está bien. No les logro escuchar bien. ¿Ok? Bye. ¿En qué estábamos? En los ejemplos que vamos a hacer en el siguiente. Okay, yeah, we were seeing some examples, but permítanme, voy a tratar con otro audífono. Hello. Hello. Teacher. Hello. Can you listen to me? Yes, teacher. Ah, okay. Yes. Yes. Sí, ya les escucho un poquito mejor. Vaya, ¿en qué nos habíamos quedado? Sorry. Vamos a hacer el 17.
Alguien estaba tratando de hacer una pregunta, pero no. Alguien estaba haciendo preguntas. Sí, yo tenía, tengo una consulta. Ajá. Gracias. Bueno, había escrito una oración, solo que no le aparece. Sí, lo siento, como se me... Bueno, hubo un pequeño apagón con el internet. But let me see if I remember. I said Juan is eating with his father on Thursday, I remember. La siguiente, me acuerdo que decíamos que Daniel is staying at home. Oops. Tomorrow, ejemplos. I remember we said Claudia. Oops. Is buying a present for her father next week. And the last one, if I'm not mistaken, decía, we're going to the beach on Sunday. Le voy a escribir uno más. Drinking coffee after classes. Va, ¿cuál es la pregunta? Yo tengo la consulta, es que como dice presente continuo y hace referencia a futuro, dijo, quizás esa parte no le comprendo, tal vez si me regala la traducción literal de alguna oración termino de comprenderle. Vaya, por eso le... Vaya. Gracias, Giovanni. Por eso les decía que este tema es un poquito complicado en ese sentido, porque estoy hablando del presente continuo y yo lo entiendo. Ah, el presente continuo yo lo uso para describir acciones que están sucediendo en este momento. Ah, ok, ¿qué está pasando? Ah, está lloviendo. Eso yo les puedo decir. Yo les puedo decir, ¿verdad? It's raining. Está lloviendo porque es algo que está pasando ahorita. I can say that Reinaldo is paying attention. Reinaldo está poniendo atención. Ejemplo, ¿verdad? No es con ofender ni nada. Digamos que Daniel is chatting with his friends. Giovanni is listening to music. ¿Ok? O sea, todas estas oraciones que están acá, ¿verdad? Se las voy a poner en rojo. Lo que hacen es indicarme algo que está pasando en este momento. Es decir, está lloviendo, Reinaldo está poniendo atención, Daniel está chateando con sus amigos, Giovanni está escuchando música y supongamos que yo estoy tomando café. I'm drinking coffee. ¿Ok? Estoy bebiendo café. Es algo que yo estoy haciendo en este momento. Sin embargo, cuando yo hablo de lo que es el presente continuo a futuro, si ustedes logran ver acá, estoy usando expresiones que me hablan a futuro. ¿Como cuáles? Ejemplo, tengo acá on Thursday. Ah, o sea, no es ahorita, sino que es el jueves. Luego tengo la siguiente expresión. Tomorrow. Mañana. Tengo la siguiente expresión, next week. Luego tengo on Sunday. Y por último, after classes. ¿Ok? La diferencia del presente continuo, cuando yo lo utilizo para describir acciones en el momento en el que yo hablo, es que yo puedo usar las expresiones at the moment, right now, o now. Se lo puede escribir. Sorry. Las expresiones que yo utilizo en el presente continuo son now, right now y at the moment. Por ejemplo, it's raining now. Está lloviendo ahora o ahorita. Reinaldo is paying attention right now. Daniel is chatting with his friends at the moment. Giovanni is listening to music right now. I am drinking coffee now. O sea, estas expresiones
me dan a entender que todas estas acciones están pasando ahorita, en este momento. Ahora bien, cuando yo hablo a futuro, utilizo las expresiones que tenemos ahí encerradas, ¿verdad? Estoy hablando de una fecha a futuro. Por ejemplo, tengo on Tuesday, tomorrow, next week, on Sunday y after classes. Es decir, el jueves, mañana, la siguiente semana, el domingo, después de clases. ¿Ok? ¿Y por qué estoy usando entonces el presente continuo? Va, permítanme, ya regreso acá y ya vamos con lo que es la traducción entonces. Because, as it says here, yo estoy hablando de lo que son arrangements, ¿ok? O sea, yo cuando quiero hablar a futuro, puedo usar cuatro tiempos verbales, por decírselos así, ¿ok? Ahorita les comparto. Y tengo acá, cuando yo estoy hablando de arrangements, que es un arrangement, as it says here, an arrangement, hold on, quiero acá, ok. The present continuous tense is used in talking about arrangements. An arrangement is a plan for the future that you have already thought about and discussed with someone else, ok. Cuando yo estoy hablando de arrangements, estoy hablando de un plan a futuro que yo ya pensé, ya lo decidí y ya, aparte de ello, lo hablé con alguien más, ok. O sea, vine yo y hablé con mi papá que el próximo jueves vamos a salir y vamos a ir a comer. ¿Ok? Yo ya lo pensé y pues vine y le dije, mira papi, no vaya a hacer planes con nadie más, usted va a salir conmigo y vamos a ir a comer. ¿Ok? Vaya, es un plan a futuro. Yo ya lo pensé. Y como lo dice aquí, ya discutí con alguien más, en este caso con mi papá. ¿Ok? Tengo aquí los ejemplos. I'm meeting my mother. Sorry, I'm meeting my mother at the airport tomorrow, ¿ok? Aquí el meeting no es de reunión, sino que es de reunirse o encontrarse. Y si yo se los traduzco, es como que les dijera, voy a reunirme o voy a encontrarme con mi mamá en el aeropuerto mañana, ¿ok? Ya ella me dijo, mira, yo voy a llegar mañana, no sé si me vas a ir a esperar o si alguien más va a ir. No, yo no se preocupe, voy a ir yo, ¿ok? Es un plan a futuro. Ella viene mañana. Pero yo ya decidí y ya hablamos las dos que yo la voy a ir a recoger o yo la voy a ir a encontrar al aeropuerto. Ahora bien, tengo el siguiente ejemplo. Our grandparents are visiting us this Christmas. Nuestros abuelos nos visitarán para Navidad o esta Navidad. Igual, ellos ya hicieron el plan y ya se comunicaron con nosotros. Que no salgamos o que no vayamos a visitar a nadie más porque ellos van a llegar a la casa. ¿Ok? Luego tengo, sorry, I can't stay after school today. I'm playing tennis with John. Lo siento, no me puedo quedar después de clases ahora. Voy a jugar tenis con John o jugaré tenis con John. ¿Ok? La diferencia está que aquí yo ya tengo ese plan, ¿verdad? Ya habíamos discutido con John que íbamos a ir a jugar tenis. Y la última que tengo que dice, my sister's going to the dentist tomorrow. Mi hermana irá al dentista mañana. Ok, o sea, esto ya es algo que ella ya habló, ya tiene su cita. Ya nos dijo por si acaso le llega a pasar algo que ella va a estar en el dentista. No sé si me doy a entender. Yes, thank you. Sí, más o menos, o lo perdí un poquito más. No, teacher, está entendible, hoy sí. Porque lo que comprendo es que prácticamente, como se tiene que haberse discutido, prácticamente ese futuro está casi cierto por convertirse en presente, está seguro que se va a hacer la actividad. Correcto, o sea, es algo que yo ya decidí, ya lo planeé, estoy segura voy a hacer. Y aparte de ello, ya lo hablé con alguien más. Va, digamos, vengo yo y les digo a usted, ejemplo, okay, ejemplo. Les digo, de despedida de curso, lo que vamos a hacer es ir a tomar café todos, ¿verdad? ¿Ok? Es algo que yo ya pensé. Y digamos, la teacher invita, ¿vale? Ya lo pensé, ya decidí a dónde vamos a ir. Lo único que me hacía falta era comunicárselos a ustedes.
pero como ahora ya se los estoy diciendo, utilizo lo que es el presente continuo. We are drinking coffee on Monday 21st, if I'm not mistaken, el lunes 21, o sea, está una fecha ya casi por llegar, ¿verdad? En dos semanas. Y como es algo que ya planeamos, ya lo discutimos con ustedes, entonces ya quedamos de que todos vamos a ir a tomar café el lunes 21, después de clases. ¿Ok? Okay. Yes. Yes. ¿Preguntas? No. Vaya, pues antes de seguir, permítanme, voy a pasar asistencia. Quiero ver. Alba Nelly Reyes. Thank you. Ana Delmi Herrera. Present, teacher. Thank you. Carlos Alberto Meléndez. Present, teacher. Thank you. Okay, then I have Claudia Guadalupe. Ah, Claudia escribió, ¿verdad? ¿O no? Creo que sí. ¿Verdad que sí? Ok, luego tengo a Consuelo del Carmen. Daniel Antonio Luna. I'm here, teacher. Thank you. Daniel Enrique Orellana. Ok, thank you. Giovanni Alexander Pineda. Present. Thank you. Isabel Beatriz Joya. Juan Carlos Peña. Present, teacher. Thank you. Juan Osmel Vizcarra. Linda Yvette Márquez. Present, teacher. Thank you. Miguel Ángel Domínguez. Present. Thank you. Norma Carolina Villeda. Present, teacher. Okay, thank you. Renata Romero. Reinaldo Castro. Present, teacher. Thank you. Zenaida America. Silvia Zuleima. Present. Thank you. Zuleima Verónica. Zuleima. Ok, Xiomara del Carmen. Present, teacher. Thank you, Daniela Alexandra. Y Jenny Carolina. Ok, Zenaida, thank you. Ya vi su mensaje. Ok, thank you. So, let's continue. Continuamos entonces. ¿Alguna pregunta o duda? No. Ninguna. Okay. So if there are no questions, what we are going to do right now is the following. Vaya, entonces si no hay preguntas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar en lo que es el manual del estudiante. Vamos a ir a la página 29. Ahí tenemos lo que es una pequeña conversación. Y ahí estamos usando ya lo que es el presente continuo, pero con planes a futuro. ¿Ok? So, let me share screen. Vamos a compartir pantalla. Quiero ver, acá estamos. Vaya, están escribiendo que no tienen energía. Vamos a ver quién es. Ok. So, here we have the conversation. Aquí tenemos lo que es la conversación, ¿verdad? And we have here Peter and Henry. Tenemos a Peter y a Henry. I will read it first. Se la voy a leer yo y luego vamos a practicar. Okay? So, it says, hello, Henry. I have a question.
who is representing the company in the yearly conference. Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year too. So, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay? Questions? Preguntas? Okay, so if there are no questions, now I need two volunteers. Necesito voluntarios entonces, veamos. Me, teacher, Nelly. Okay, so I have Nelly and I think I heard Daniel. ¿Escuché a Daniel que dijo? ¿O no? Yes. Okay, so we're going to have Daniel Enrique and Nelly. Who I am, teacher? You can be Peter. Yeah. Okay. Okay. Hello, hello Henry. okay, okay. Go ahead, Daniel. Okay, bye. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So? I see. But if Julia is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. So great. So I am informing the committee. The committee about it. Okay, excellent. I really like your attitude and tone of voice. Me gusta el tono de voz que tienen. Perfecto. Okay, so we're going to do it differently. Ahora lo vamos a hacer de manera diferente. ¿En qué sentido? Aquí ya no me van a mencionar a Henry. So, for example, si mis otros voluntarios son, ejemplo, Reinaldo y Silvia. Digamos, si Reinaldo comienza la conversación. Hey, Silvia, I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Reinaldo. Well, Daniel Luna is. ¿Ok? O sea, aquí ya vamos a ir cambiando. Vamos a cambiar los nombres. Vamos a empezar a personalizar. ¿Ok? Is it clear? Clear. Okay, excellent. So, do I have volunteers for this second time? Para la segunda, quiero ver voluntarios. Sí, Carlos. Okay, thank you. So, I have Carlos and... Me. Who said me? Silvia. Okay, excellent. Va, iniciamos entonces. Okay. Hello, Silvia. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Carlos. Well, Nelly is, but Daniela is attending the conference this year too. So. I see. But if Daniela. Daniela is attending. Who is delivering the presentation for delivering the presentation for the CEO next week? Pues acá es nombre, teacher. Guess what? No, adivina qué. Guess what? I am presenting with Daniel, the new accountant. Oh, great. So I am informing the committee about it.
Okay, excellent. Perfect. Okay, good. Let's see. Do I have two more volunteers? ¿Dos voluntarios más? Ajá. Okay, so Carlos and Silvia, choose two different people, please. Escojan ustedes dos a otras dos personas, por favor. Giovanni. Norma. Thank you. So we have Giovanni and Norma. Okay. Hello, Norma. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hi. Hi, Giovanni. Well, Consuelo is, but Zenaida is attending the conference this year too, so. I see. But if Zenaida is attending, who is delivering the presentation for the C next week? Well, what I am. I am presenting with Daniel, the new accountant. So great. So I am forming the committee about it. Okay. Excellent. Let's see. Do I have the last two volunteers? Los últimos dos voluntarios. Me teacher. Who said? Carlos, Juan Carlos. Okay, thank you, Juan Carlos. So we have Juan Carlos and Juan Carlos, ¿con quién? Veamos. And me, oh. Teacher, Xiomara. Thank you, Xiomara. Okay. Hello, Xiomara. I have a question. Who is the representing the company in the yearly conference? Hi, Juan Carlos. Well, me... Well, Ana Villeda is booked. July is attend the conference this year too. So I see. But if Julia is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? With what I am presenting with Daniel, the new account. So great. So I am informing the committee about it. Okay, excellent. Thank you. So, general feedback, retroalimentación así en general, ¿verdad? About pronunciation, we have guess what. Guess what? ¿Adivina qué? Digamos, vengo yo y le digo, guess what? We're not having classes next Thursday. ¿Adivinen qué? No tenemos clases el próximo jueves, ¿verdad? Entonces, sí. Ok. Guess what? And then I have, sounds great. Sounds great. Ok. The new accountant. The new accountant. Ok. So, questions about this short conversation? No questions? Okay. So if you notice here in this conversation, we are using the present continuous to talk about future plans. Estamos usando el presente continuo para hablar de planes a futuro. ¿Dónde está el primer ejemplo? Veamos. Who is representing the company in the yearly conference teacher? Okay, excellent. Who is representing the company in the yearly conference? Okay, ese es el primer ejemplo que tenemos en presente continuo. How about the second example?
Attending the conference. Okay. Attending. Julie is attending the conference this year. Okay. Then. Julie is attending, but is Julie is attending. Okay. But if Julie delivering. Is attending, luego tengo una pregunta. Who is delivering the presentation for the CEO next week? Okay. And then? What is the next example? I am representing with Hector. Excellent. I am presenting, oops, sorry, ya vieron que no puedo, with Hector, the new accountant. And the last one? So I am informing. Okay, yeah. I am informing the committee about it. Perfect. Vaya, si ustedes se dan cuenta, aquí ya estamos usando lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Lo que es el presente continuo para hablar a futuro. So what are we going to do now? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? We are going to continue working here. Vamos a seguir trabajando en el manual. But in this case, what we are going to do is to go to page 30. En la página 30, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, primero tengo lo que son los usos o la forma. Algo que ya vimos anteriormente. Cómo vamos a utilizar el presente continuo para acciones a futuro. Si ustedes se dan cuenta, la estructura es primero el sujeto, luego el verbo to be, luego el verbo principal en gerundio o ing más el complemento. So we have, I am meeting the interns tomorrow. This action will take place in the future. La acción tomará lugar en el futuro, es decir, mañana. What time is Maria interviewing the people? She's interviewing them at 5 p.m. I am writing the report next week. Nice, and I am sending it as soon as you finish. Entonces ahí tenemos solamente como un breve resumen de todo lo que hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es ordenar estas palabras a modo de crear oraciones. La primera ya está hecha. Si ustedes pueden ver, José is receiving the new coworkers tomorrow. Luego tenemos 5 más en las cuales ustedes van a trabajar como equipo o como grupo. Y la segunda actividad que necesito que ustedes hagan es acerca de los eventos que ustedes tienen, ya sea en su trabajo o en su hogar, para las siguientes semanas. ¿Ok? Hold on, permítanme. Permítanme. Ok. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Son dos actividades. ¿Cuál es la primera que vamos a hacer? Completar las oraciones. Ordenar las oraciones. A ordenarlas. Ok, excelente. ¿Y el segundo? Actividad. Ok, necesito que ustedes comiencen a usar el presente continuo, pero para planes a futuro, ¿ok? Esa es la segunda. O sea, ustedes van a escribir ya sus propios ejemplos de actividades o planes que ustedes tienen a futuro, ya sea en el trabajo o en su vida personal, ¿ok? Ok. So, let's go right now to the breakup rooms. Vamos entonces a los breakup rooms. Y ya voy a pasar a ver cómo estamos trabajando, ¿ok? Teacher.
Sí, ¿qué pasó, Miguel? No, no sé qué pasó, que no me enlazó ahí a ningún grupo. Vaya, permítame. Lo voy a mover a otro grupo entonces. Quiero ver. Vaya, avíseme si le sale la invitación. Ya, pues sí. Ok. Estaba en otro, Xiomara. Me migraron, estaba allá con don Daniel Luna y de repente salté aquí donde ustedes. Estoy buscando. Yo pensé que se me había ido el Inter. Ay, yo estoy buscando mi manual que no lo encuentro. Pero si okay. No lo encuentra, podemos decirle las palabras. Ok, sí, para sí, que sí, pero hagamos. Yo creo que aquí está, ya lo envié. Ok. Ya lo es que igual que yo no lo impreso y es mejor imprimirlo. Ay, sí, es cierto. Este, sí, ya va a terminar. La 30, dijo la teacher. Sí, solo 30. Vamos a ordenarlo, ¿verdad? Yes. Correcto. Si quieren, las hacemos individual y luego las comparamos okay. Para avanzar. Okay. Va, perfecto. Okay. Y la segunda ya la hicieron. ¿Cómo les queda? Porque por yo, vos estás trabajándola. Sí, me queda Jane, creo que es para Jane. Uh-huh. Working on the report tonight. Así me quedo a mí yes. También. Jane is working on the report tonight. Sí. Ok. Sí. Teacher, ahí estaba, ¿verdad o no? ¿Saben qué significa sin? En la cuarta, signing, de firma es, firmando. Así vean, firmando es, ¿verdad? Yes. Ya la tienen. ¿Sí? ¿Cómo les quedó eso? Walter is signing the check today. Así me quedó a mí también. Okay. Yeah, just pronunciation, la pronunciación signing. Signing. Okay. So I'll let you continue working, los dejo que sigan trabajando. Okay, teacher, thank you. Thanks. La otra es Walter y Simi. Sí. Sí. Una pregunta, solo para salir aquí de la, no de la duda, pero así nos escribimos, así tratamos. La dos es the next week. Así empieza. Ok, la número dos dice. The next week, Mark is sending the letters. Next week, okay. Generalmente lo que son esas time expressions siempre van hasta el final. Pero también puedo iniciar. Si yo inicio la oración, sería solamente next week. Va a ir sin el D. Ahí en el manual sí aparece con ese THE, pero no lo llevaría.
O sea, usted puede decir next week, Mark is sending the letters. Y sí, tiene sentido. O Mark is sending the letters next week. Next week. Ajá. Siempre le quitamos the next. Let me double check. No, ahí en ese caso no. Si lo van a dejar al final, no. Ah, ok. Y una pregunta, ya que en este comienza con letra capital. Ah, sí, ahí tiene mayúscula, ¿verdad? Pero quiero ver. Sí, si gusta la dejan así al inicio. Es que a veces hay unos pequeños errores, ahí se van a ir dando cuenta cuando avancemos. Por eso mismo. Okay, another question. No, okay, ya regresen tus preguntas. Es Guillermo de going to de Iván is tomorrow, así dijeron las seis. No, sería Guillermo is going to the bank tomorrow. Tomorrow. Ese is sería iría después de Guillermo. Guillermo is going to the bank tomorrow. Is going. Okay. To the bank tomorrow. Teacher, I have a question. The number four is Walter is signing today the check, or is Walter is signing the check today? Is the second option the check today? The check today. Okay. Ahí teníamos dudas. Is signing the checks today? Today, yes. Okay, perfect. Okay, we finish con el número 4. Ahorita íbamos a trabajar con los roles en las conversaciones. Okay, con sus planes a futuro. Los planes, sí. Okay, excellent. ¿Cuántos, okay, teacher? Unos tres. At least five. No, al menos unos cinco. Tres es muy poco. Okay. 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 Bueno. No ha venido la luz todavía. Barbaridad. ¿Y ahorita está en el trabajo o en su casa? No, no, en la casa estoy. Estoy con una lamparita. Ya paró de llover, pero no ha venido la luz todavía. Aquí ya más o menos dejó de llover, pero igual siempre hay interferencia. Sí. Esta oración, teacher, está bien elaborada. Dice, sería, on Saturday, I'm gonna receive an airplane at my workplace. Okay, you said on Saturday. Yes. I'm gonna receive an airplane. No. No, sorry. Ahí me está usando dos verbos en ing. O solamente deja el going o solamente el receive. On Saturday, I am receiving an airplane. O I'm going. Pero ahí me tendría que usar el going to. I'm going to receive an airplane.
Okay, I'm going to receive. Okay. Okay. Perfect. Okay, teacher. Thank you. You're welcome. Vaya, los dejo que sigan trabajando. Gracias. Solo así. Uh-huh. On the report tonight. On the report tonight. Report tonight. Okay, thank you. Y la número 4. Walter is signing the checks today. Walter is signing the checks today. Share your conversation and share the table. Y la número 5. Marina organizing the representation in the afternoon. La presentation. Marina, ¿les quedó? Marina. Is organizing. Organizing es. Sí, organizing. Se dice presentación. Presentación. Presentation. Presentation. Presentation in the afternoon. Exactly. Ay, qué digo, qué digo, qué escribo. Guillermo. Guillermo is going to the bank tomorrow. Ya se la mandé, Xiomara, ya ves. La número qué este... bárbara, sí, no, y con la viento, pero la mía se veía, yo sí les tengo pánico, la lluvia, así como se me veía, no pude estar claro. Así me tengo pánico a la lluvia. Ay, a mí me encanta. No sé, que ayer yo pensé que iba a... Hi. 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 Hello. So let's check. Vamos a revisar entonces. Pero lo primero, el ejercicio. Okay. And then we are going to listen to you. So let me share screen. Here we go. So let's see. Number 2. ¿Cómo nos queda la número 2? Mark is sending the letter the next week. Mark is sending the letters next week. Okay, good. Mark is sending the letters next week. Good. Then I have number 3. ¿Cómo me queda la número 3? Next week. Jane is working on the report. Okay, on the reports. Tonight. Okay, hold on. Tonight. Okay. Jane is working on the reports tonight. Okay, perfect. How about number 4? Walter is signing the checks today. Okay, perfect. The checks today. How about number 5? Marina is organizing the presentation in the afternoon.
Okay, excellent. And the last one? Guillermo. Going to the bank. Okay. So we have the last one that says that Guillermo is going to the bank tomorrow. Okay. What is this exercise? That's right. Fácil. Or no? Yes. Okay, perfect. So now let's see. Were you able to work on your plans? ¿Pudieron trabajar en sus planes? Yo hice solo como dos, veamos. What are your plans for this week or next week? Tomorrow I go to paint the field of water. I'm sorry, can you repeat that one more time? Tomorrow I go to paint the field of water. Okay, so you said that tomorrow I am go to paint the field of water. The water thing. Okay, yeah. Let's see the second example you have. Second is on Saturday, I'm going to receive an airplane at my workplace. An airplane in my workplace. Okay, thank you. Just feedback, Daniel. Vaya, cuando estoy usando lo que es el presente continuo, la estructura como lo dice va el sujeto, el verbo to be, y luego va el verbo en ing. En este caso, aquí sería I am paying the water bill. Okay, I am paying the water bill. Y en la segunda sí estamos bien. I am going to receive an airplane in my workplace. Okay, thank you, Daniel. Okay. Thank you, teacher. Let's see, do I have another volunteer? If not, Daniel is going to choose. Si no tengo, Daniel va a escoger. Let me see. Norma. Okay, thank you, Norma. Okay. I am working on the report of final month. I am working on the report. Of final month. Of final month. I am working on the report of final month. Okay, let's see. Do you have another one? I am presenting the new partner. Se puede decir tomorrow, teacher. Yes. Tomorrow, vaya, pero cuando dice presenting, ¿a qué se refiere? ¿Al nuevo compañero? Sí, pero lo va a presentar, o sea, el verbo present no es lo mismo a introduce. So, introduce, I am introducing. Sí, aquí sí, ya es una presentación de persona, ¿verdad? Pero la otra present es como, I'm going to present a report, presentar un reporte, que es como más, más detallado y todo eso, ¿verdad? So, in these cases, we're talking about a person, we are going to use introduce, okay? Okay, thank you. Thank you. Norma, can you choose another person, please?
Giovanni. Okay, Giovanni. Working tomorrow. Sorry, I couldn't hear you. I am working tomorrow. Okay, I am working tomorrow. Excellent. We are studying English next week. Okay, excellent. We are studying English next week. And let's see. Giovanni, one more person, please. Una persona más. Reinaldo. Okay, Reinaldo. Reinaldo. Sorry, Reinaldo, we cannot hear you. No le escuchamos. I am going to buy materials the next week. I am making work in the morning. Okay, sorry. So I am going to buy materials tomorrow. Okay. I am making report in the morning. Okay, excellent. So good. As far as I can see, everything is good, everything is clear, but I need you to tell me if you have questions. Quiero saber si hay preguntas. No? No. Ajá, okay, excellent. Vaya, si no hay preguntas, estamos bien. Just remember that tomorrow we will continue. Mañana continuaríamos con este tema, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer un poco más de ejercicios solo para que todo esto esté claro. So I'm going to check attendance. Voy a pasar lista la última vez. Let me see. Albanelli Reyes. Present, teacher. Thank you. Ana Delmi Herrera. Present, teacher. Okay, thank you. Carlos Alberto Meléndez. Claudia Guadalupe Arias. Consuelo del Carmen Rivera. Daniel Antonio Luna. Present, teacher. Thank you. Daniel Enrique Orellana. Present, teacher. Thank you. Giovanni Alexander Pineda. Present. Thank you. Isabel Beatriz Joya. Teacher. Thank you. Juan Osmel Vizcarra. Linda Yvette Márquez. Present. Thank you. Miguel Ángel Domínguez. Presente, teacher. Okay. Norma Carolina Villeda. Present, teacher. Thank you. Renata Romero. Reinaldo Castro. Present, teacher. Thank you. Zenaida América. Silvia Zuleima. Zuleima Verónica. Present, teacher. Thank you, Silvia. Xiomara del Carmen. Daniela Alexandra. Y Jenny Carolina. Ok. Thank you. Vaya, algo que mencionaba al inicio de clase, ¿verdad? Veo que ya se me están desconectando. Yo sé que los inconvenientes de la lluvia, ¿verdad? Les indicaba lo que es la importancia de la asistencia. Recuerden que ustedes necesitan tener un 100% de asistencia
para poder inscribirse a lo que es el siguiente curso, ¿verdad? Si ustedes no cumplen lo que son los requisitos más importantes, que es tanto asistencia como plataforma, infortunadamente ya no se podrían registrar o inscribir al siguiente nivel, ¿verdad? Recuerden que tanto la asistencia como la plataforma debe de ir a un 100%. En dado caso, ustedes tengan algún problema, pues avisen con tiempo. Yo sé que hay una compañera acá que nos lo ha dicho, ¿verdad? Que tiene siempre problemas con el internet. Y pues vamos a ver cómo se le puede ayudar a ella, ¿verdad? Pero sí, con los demás, yo necesito que por favor, 8 en punto, estemos acá presentes. Siempre, bueno, generalmente me estoy conectando 2 o 3 minutos antes. Y siempre puedo ver a las mismas personas, que son 2 o 3 que están, y los demás van incorporándose, se van incorporando ya un poquito tarde, y hay otros que ya entran demasiado tarde, y recuerden que la asistencia es muy importante, y es un requisito para que ustedes puedan pasar nivel, ¿verdad? Sin nada más que agregar, no sé si tienen alguna pregunta, duda, queja o comentario. No, teacher. No, teacher. No. Va, ok. Entonces esperaría verlos mañana a todos antes de las 8, ¿verdad? Si no, ya voy a pensar en qué okay, penitencia teacher. Ponerles. Les voy a poner penitencia a los que me entren tarde. ¿Ok? Sí, ¿no? Ok, ¿qué teacher. ¿Qué voy a hacer? Perfecto. Va, ok. Vaya, entonces nos quedaría. Ok, teacher. No me equivoco, Daniel Luna tiene la asesoría ahora, ¿verdad? Es correcto, teacher. Okay. I'm waiting for you. Ok, excelente. Vaya, entonces nos quedaríamos hasta acá con los demás. Thank you so much for coming and see you tomorrow on time, ok? A las 8 o antes de las 8 en punto, ok? Okay, teacher. Good night. Hello, teacher. Hi, Daniel. How are you? Good. And you? I'm here. I'm here. No, tuve también los problemas con el internet al principio, ¿verdad? Que se me iba, se me venía. Quería ver si me podía enviar por WhatsApp las primeras que estuvimos viendo. Cuando se presenta, cuando se le agrega ING, cuando termina las, lo primero que estuvimos viendo. Las reglas, usted. Las reglas, exacto, las reglas, sí, perfecto. Bye. Sí, las reglas, para repasarlo, porque sí estuve poniendo problemas, que como ya venía la tormenta, se me caía el internet, se me venía, me quedaba con los datos, me quedaba con el wifi y se me trababa un poco. Entonces, eso quería ver si me ayudaba. Por favor. Vaya, justo. Ahorita les acabo de enviar lo que es el enlace. Solamente ver si no van a tener problemas para abrirlo. Quiero ver si no se los envío otra vez. No, me dio más tarde o mañana me confirmo yo si yo lo pude leer. Ah, va, perfecto. Pero... sí, pero ya les compartí ahí el enlace. Está prácticamente todo, las reglas. Ya. Cómo formar oraciones afirmativas, negativas, preguntas abiertas y preguntas cerradas. Ok, perfecto. Entonces, gracias, teacher. A usted. Y pues nomás agradecerle, ¿verdad? Que toda la comprensión ahí. Y compartir un poco de mi experiencia, que realmente a mí sí me toca hablar con personal nativo norteamericano. Porque estoy en esa base militar y ahí sí hablo con ellos. Bueno, sí, hay momentos que me quedo en el aire, porque más que todo con el personal en los morenos, los morenitos, los negritos. Ah, sí. Sí. En México es mero complicado, a veces me quedo, ¿what?
Miren, ellos honestamente sí, es un poquito difícil de entenderles, porque como yo comparto con mis estudiantes, a veces como que ellos no abren mucho la boca, entonces cuesta. Experiencias que yo he tenido, en vez de decir el número 5 que es 5, se los pronuncian pa. Pa. Pa, 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 fu, pa, fu, y yo no sé qué hago. What? Pero en medio de uno se acostumbra, ya sabe que es 5, 4, 9. Pero sí, yo yo recuerdo que quedaba así como que pa, fu, fu, na, na. Y, yeah, so it was, well, it is a really good experience, honestly. Una experiencia, créanme, que muy bonita, porque uno va aprendiendo. Y también los que a veces cuesta entender son los árabes o los chinos, cuando le hablan en inglés. En inglés, bueno, ahí sí no me he topado todavía yo, pues ya está. Y esperemos que todavía no, porque sí, a ellos se les complica un poquito más. Bueno, a uno se le complica un poquito más entenderlos. ¿Verdad? Sí, es lo que yo siempre les digo, esta frase es la que más les repito. Excuse me, but my English is not so good, and because I'm gonna try to practice. If I don't understand, please be patient to me. O sea, sea paciente conmigo. Entonces, ya ahí mero los calmo ahí, que me hagan un poco más calmado, más despacio, les digo yo. Ajá, porque sí, hay veces que necesito hablar con ellos y que me den algunas instrucciones, ¿verdad? De dónde voy a poner, por lo menos cuando viene el avión, yo lo descargo con el montacargas y dónde lo voy a poner, a dónde lo muevo, hacia dónde voy y todo eso, ¿verdad? Pues ahí estoy con las instrucciones de ellos, por eso es que estamos aquí en el curso inglés. Ah, ok, excelente. ¿Y qué le ha parecido la oportunidad? Pues sí, está bastante bien, sinceramente sí, me gusta. Me gusta bastante y pues esperemos ahí que me inscriba, que voy a hablar con la compañera de trabajo, a ver que todo salga bien con la inscripción para el próximo módulo. Ok, ¿verdad? Porque ahorita le mentirían. Recuerdo que nos dijeron la fecha límite, ¿verdad?, para recibir la documentación, pero ahorita sí no recuerdo. El 21, creo. Permítame. Por el 21, creo que era. Ya le digo, ando buscando. Fecha límite es el 14, ¿sabe? Ah, 14, ¿verdad? Sí, 14 de junio, esa es la fecha. La semana estamos. Ajá. Ok. Bueno, entonces sí voy a hablar con esta semana. Ya pasado mañana ya voy a trabajar de día y ahí veo a la compañera. Ah, ok, perfecto. Okay, perfecto, teacher. ¿Verdad? Entonces, ¿la plataforma? ¿Algún problema? No, con la plataforma no. Con la plataforma todo bien, ahí vamos. Okay, ahí vamos, perfecto. Ahí sí, ¿Cómo? ¿Perdón? No, sorry, continue. No, como ahí siempre mantengo abierta la pestaña. O sea, no cierro sesión ni nada, no, que siempre mantengo abierta la pestaña y cuando voy a trabajar ya solo me voy a la pestaña ahí del internet, del navegador, del teléfono y ahí está ya actualizada la plataforma. Eso no tengo problema. Ah, ok, perfecto. ¿Y alguna duda o de algún contenido o que usted piensa que se le dificulta o se le facilite? Pues realmente no, teacher, la verdad es que sí, esto sí se me ha dificultado un poco ponerle atención ahora, pero como le digo, lo voy a leer para estudiarlo un poquito más despacio, porque sí estaba un poco molesto ahí con el internet, que se me iba hasta que se fue la luz. Entonces ya dice todo, ya ni modo, ¿verdad? Ya pelear con a gastarme los gatos, por ahí vamos. Okay. Y todavía no ha venido la luz todavía. Sí, estoy viendo. Mira, no sé qué hubiera hecho si a mí se me hubiera ido la luz. Nos hubiera tocado reponer. sí, cabrón. Sí, es tremendo.
Bueno, ahí estamos, teacher, ¿verdad? Ok. Vale, entonces ahí okay. Les compartí lo que es el enlace. Cualquier duda o pregunta, pues la hace saber. Si no, ahí mañana estaríamos haciendo un repaso, ¿verdad? Ya con ejercicios un poco más detallados. Ok, perfecto, teacher. Entonces, le agradezco mucho. A usted. So, thank you, Daniel. Ok, teacher. Bye. See you tomorrow. Bye. Okay, bye. Bye. Okay.